Dios escribe derecho con renglones torcidos. El mandato de obediencia a Toledo aconsejó a doña Luisa de la Cerda. Me permitió dejarme de habla donde, a pesar del secreto con que lo prueba, se iba corriendo la noticia de los preparativos del nuevo convento. Si al provincial le dieran algo de ello, me había de mandar detenerme y todo hubiera terminado. Es un gran bien para el alma no salir de la obediencia. Una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parece sino que son esclavos de mil cosas. Es así que del todo aborrecí el desear señora cuando conocí a doña Luisa de la Cerda. Vi que era una mujer tan sin pasiones y flaquezas como yo. Mientras es mayor, el señorío tiene más trabajos y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado no las deja vivir. Como sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las complexiones. Han de comer muchas veces los manjares más conforme a su estado que no a su gusto. Pues con los criados es poco lo que hay que fiar, aunque los tenía buenos. No se ha de hablar con uno más que con otro, sino a que se favorece ha de ser malquisto. No estuve libre de trabajo y algunas envidias que tenían algunas personas del mucho amor que aquella señora me tenía. Debían pensar que pretendía algún interés. Pues estando con doña Luisa de la Cerda, ordenó su divina majestad que tuviese noticia de mí una beata de nuestra orden, María de Jesús Yeres, a quien el Señor había movido el mismo año que a mí para hacer otro monasterio de esta orden. Vino de más de 30 leguas a orarme. Es mujer de mucha penitencia y oración, y tenía bien entendido, con no saber leer, lo que yo con tanto haber andado a leer las constituciones ignoraba. Bien, doña Teresa de Ahumada. La misma. Y hay otra monja más, que de seguro viene a sacar tajada a la señora, como todas. Si la oyerais, no diríais eso. Ha peregrinado hasta Roma. ¿Ya ha visto al Papa? ¿El Papa? Sí. Está contando unas aventuras de novela. Llevaba un cubón relleno de monedas de oro y plata. Y por no se puso malito. Lo que no sé es cómo no revientan. Tú sí que vas a reventar como manos al imán. Desde a mi confesor, el padre García, de Toledo, que me mandó escribir, publique lo que aquí digo de mi ruin vida y pecados, para que no engañe más al mundo que piensa hay en mí algún bien. Para lo que de aquí en adelante dijese sobre las mercedes que el Señor me ha hecho, no se la doy, ni quiero. Si a alguien lo mostraren, digan quién soy para evitar se engañe. ¿Otra vez escribiendo? ¿Qué es lo que escribe con tanta ansia? La obediencia nos manda cosas difíciles, aunque ninguna tanto como contar la propia vida. Pero no sé si lo hago por obligación o por necesidad. Querid ahora, rey mío, os lo suplico, que pues cuando estoy fuera de una santa locura celestial, que estén todos los que yo daré locos de vuestro amor, o no permitáis que trate con nadie. Si solo hubieran sido ellas, toda la ciudad en contra mía. Hasta me amenazaron con azotarme públicamente. ¿Pero no traía los papeles del Papa en regla? Sí, pero es que a todos les es absurdo que quiera fundar un monasterio sin renta. Si de lo que se trata es de que las monjas aseguren su recogimiento para dedicarse a Dios, parece que lo mejor es que haya renta para que estén libres de cuidado. En el monasterio de la Encarnación nos vemos obligadas porque no alcanza hasta todo el día vivir malas. La regla primitiva manda que sea sin renta. Creemos o no creemos ella. Lo que pasa es que somos de poca fe. ¿Vivían con renta Cristo y los apóstoles?
De modo que me envían a pedir parecer a vuestra reverencia, pero no la encuentro muy favorable a ello. ¿Se ríe? Sí. Es que tiene gracia que venga a pedirme parecer, cuando es vuestra reverencia quien me abre los ojos. Porque ahora veo claro que no seremos de verdad libres, mientras no nos dejemos de consejos de letrados y atendamos al Evangelio. Nunca podré pagarle su visita. En estos meses me he convertido en otra mujer. Yo también soy otra bien distinta de la que vino. A ver si no se desanima en sus propósitos. Ya no, con esta carta. Pero rece por mí. Rezaré. Que tenga suerte. Lo mismo le deseo. No sé cómo daré las gracias. No se aflija, vuesa merced, que la dejo en buena compañía. ¡Ea! Queden con Dios, vuesas mercedes. Con Dios, doña Teresa. Llevo un viaje, vuesa merced. Que vuelva pronto. A mí me da pena que se marche. ¡La carta de Fray Pedro! Si vuestra merced quisiere seguir el consejo de Jesucristo de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo. Porque no se dio más a hombres que a mujeres. Ni es dificultoso de guardar, sino a los incrédulos y a los que solamente se gobiernan por prudencia humana. No vacile ni tome pareceres de seguidores de los consecristo, que sabe lo que se aconseja y da favor para cumplirlo a los que confían en él y no en cosas de la tierra. Ya sabe que a mí no me deslumbran linajes, pero no quiero que nuestro pecho se conviertan, como los que hay, en refugios de mujeres que van allí a remediarse. Me han dicho que le vi al padre Daza. Parece que hace años fue muy galana. Sí, pero ahora todo se hace en lenguas de su buen sentido y recogimiento. No me importan a mí muy jóvenes, con tal de que venga con ilusión de empezar un camino nuevo. Mi amiga doña Leonor de Acuña me ha hablado de una criada suya de mucha piedad, que también piensa en religión. Pero no sabe ni leer ni escribir. No es que yo quiera letadas habidas, Dios me libre, que no desean más que imponer su criterio. Pero ya no tengo más. Es preciso que sepan leer. Los libros son imprescindibles para el erudito. Además, de dar el oficio divino. En ese caso, claro que algunas que sean fuertes podemos admitir para legas. Doña Teresa de Ahumada. Me envía el padre Daza. Me llamo Ursula de los Santos. Sí. Él me ha hablado de vuestro interés por entrar en el nuevo convento. Pero no sé si sabe bien nuestro propósito, ni si ha medido sus fuerzas. Si he venido es porque estoy segura. Lo he pensado muy bien. No vaya a estar tampoco demasiado segura de sí misma. No quisiera parecer presuntuosa, pero sé muy bien lo que quiero. Negro, hija, yo necesito personas decididas. Me espantan las titubeantes y melancólicas. Pero la mucha seguridad estorba a veces la obediencia. ¿Lo ha pensado? Estoy dispuesta a obedecer. Thank you.
Hoy, 24 de agosto del año del Señor de 1562, festividad de San Bartolomé, yo, Gaspar Daza, en nombre del obispo de quien tengo comisión y facultad, os admito a vosotras, María de Paz, Antonia de Henao, Úrsula de los Santos y María de Ávila, al hábito reformado del convento de San José, según la regla primitiva de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Lo habéis conseguido. Habré hecho bien. No habré faltado contra la obediencia, promoviendo todo esto sin orden de mi padre provincial. Serán felices estas pobrecitas que aquí se encierran en tanta estrechura. Tendrán siquiera para comer. ¿Quién me habrá metido en este disparate? Claro, yo tengo casa grande, celda buena, viejas amigas y seguridad de vida. Pero ¿y estas? ¿Seré yo capaz de renunciar a aquello y venirme aquí? ¿Y me entendería con ellas? No, no. Ya sé que es el demonio quien me empuja a este callejón de desaliento. Yo prometo, señor, hacer todo cuanto pueda por tener licencia de venirme a esta casa. Y en pudiéndolo hacer con buena conciencia, prometeré estricta clausura. Doña Teresa. Diga, María, hija. La priora de la Encarnación ha mandado recado para que vaya allí sin demora. ¿Será para algo más? Vaya y lo sabremos. Vuestras caridades, tía, que son inocentes de todo. Madre, le digan lo que le digan, no vaya prisa ni con flaqueza, que mayor bebé Jesucristo. Pero tampoco se disculpe, que no tiene de qué. Dice gran verdad, hija. Que él la bendiga y me deje volver pronto. No creo haber faltado en nada a la obediencia. Soy de la Encarnación. Me he limitado a acompañar y animar en un nuevo convento de San José, fundado con patentes de Roma y bajo la autoridad del obispo, a cuatro novicias que han prometido allí una vida más. Motivo de discordia. Y si en algo he ofendido a vuestra caridad, os pido ahora mismo perdón. Habiendo venido a este concejo que ciertas mujeres, diciendo que son monjas de Carmen, han tomado una casa que es censal a este y han puesto altares y dicho misas en ella, y habiendo como hay muchos monasterios de frailes y monjas pobres, que parecen nos han venido para que se provea lo que más conviene al bien universal de la vida. ¿Cuánto mal hay que perseguir? ¿A qué viene inquietar a cuatro pobres monjas? ¿Qué le parecerá, mi Teresa? Le parecerá muy bien. Atiendan a poner esta viga más ladera. Es un mandato del concejo de la ciudad. Esas mujeres han dado motivo de escándalo, resistiendo la autoridad del magnífico señor corregidor. Ellas no tienen por qué obedecer más que al señor obispo. El hecho de que vuestra paternidad tenga una hermana entre las novicias de San José da autoridad a vuestra paternidad para deponer en este pleito. La casa es contradicha por haberse edificado en sitio censual y por razón del perjuicio que resulta a esta ciudad y al edificio de las fuentes de ella. Vamos por partes. Aquí hay una cuestión municipal
y otra religiosa. La religiosa creo que queda zajada, habiendo un breve del Papa que les ha sido mostrado. Pero tampoco, en materia de religión, tenderse el escándalo nunca visto que ha ocasionado en nuestra ciudad la novedad de ese convento. Yo entiendo que debiera deshacerse con tanta presteza como se ha levantado. Yo no sé, hay quienes dicen que la fundadora es una grande y otros... Otros, los que la conocemos, sabemos que es una mujer de bien. Yo no conozco a la ni la he visto en mi vida. Así que hablo movido tan solo por el amor a la verdad. Si tiene breve del Papa, no ha errado en la intención ni en los medios para fundar. Es el padre Báñez, dominico que ha venido nuevo al convento de Santo Tomás y que tiene fama de gran teólogo. No corresponden a la ciudad, sino solamente al señor obispo. Suscita este pleito informarle de los pareceres en contra y que él sea servido de mediar lo que vea inconveniente. ¿Una esterilla de esparto? ¿Un cilicio? ¿Una disciplina de cadena? No te dirijo irremendado. Veo que puedo devolverlo como lo demás. Pierda cuidado. Firme aquí. ¿Qué ha puesto? Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy. Vaya por Dios. Todos son novedades y cada cual su gusto. Quede con Dios, doña Teodora. Quede con Dios, doña Teodora. Quede con Dios, doña Teodora. Que Dios la acompañe. Ve con Dios. Vamos, Juana. Despídeme de otra manera que no me voy a las Indias. O vente conmigo. No, no soy capaz. Y tú lo sabes. Mi miedo no es por mí, sino por ti. Esta aventura no puede salir bien. Me cuesta dejarte. Pero no puedo hacer otra cosa. Yo... no sé. Una parte de mi vida se va contigo, Teresa. Pensemos más bien en la que empieza. Ea, que lo pasen bien vuestras caridades. Queda con Dios, Juana. Quede con Dios, doña Juana. Quede con Dios, doña Juana. Que él os acompañe. Adiós, Juana. Ya están aquí. Alabados a Dios. Os hacemos gracia que no podáis tener ni poseer bienes algunos, en común o en particular, según la forma de la primera regla de la dicha orden, sino que libremente podáis sustentaros de las limosnas y caritativos socorros que por los fieles de Cristo piadosamente os fueren hechos. No obstante las constituciones apostólicas ni cualesquiera otras en contrario. Dado en Roma a 5 de diciembre, el año tercero de nuestro Santísimo Padre y Señor, Papa Pío IV. Alabado sea Jesucristo y la Virgen María, su madre. A la oración, hermanas. A la oración, hermanas. A la oración, hermanas.
El cimiento de esta casa es la oración. Y ella no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Han de ser las monjas del Carmelo, ermitañas contemplativas, ocupadas tan solo en cultivar, como buenas hortelanas, el huerto del alma, para que nuestro rey venga a deleitarse muchas veces en él y a holgarse entre las flores de las virtudes. Es menester irse acostumbrando a que nada nos importe ver ni oír, sino estar en soledad, cuidar solo del alma. Hace cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Nosotros no somos ángeles, sino hombres, y por eso nos es Cristo muy buen amigo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y así nos es compañía. Tratad con Dios como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que Él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. Cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que, si es en cocina, entre los pucheros ande el Señor, ayudándoos en lo interior y en lo exterior. Creedme que Marta y María han de andar juntas en cada una de nosotras para hospedar al Señor en el alma. Si María se echó a contemplar a los pies del Señor, fue porque ya había hecho el oficio de Marta lavándole los pies. La tabla del barrer se comience desde la madre priora para que en todo dé buen ejemplo. Nunca jamás la priora, ni alguna de las hermanas, pueda llamarse doña. Pues si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de la casa, y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al Señor, que se viene a estar con nosotras como huésped, y a comer, y a recrear. ¿Qué más se nos puede dar estar en lo uno que en lo otro? Obras quiere el Señor, que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada perder la devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes para que ella lo coma. Las enfermas sean curadas con todo amor y regalo y piedad, conforme a nuestra pobreza. Y si faltare lo que los ricos tienen de recreación en las enfermedades, no se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Por eso, hermanas mías, volemos alto a pedir al Señor que, pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor y nos muestre el camino y dé fuerzas al alma para acabar hasta hallar ese tesoro escondido que está dentro de nosotras mismas. Así que, hermanas, todo lo que pudierais, sin ofensa de Dios, procurad ser afables. Y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar. Y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. Cuanto más santas, más conversables. No dejéis arrinconar vuestra alma. Ella también está enferma muchas veces y no lo dice. Sí, pero ¿a ella cómo vamos a parecernos? Lo que no sé es cómo puede con todo. Sobre todo desde que la han hecho priora. Y el libro que está escribiendo, que también le lleva tiempo. Bueno, pero eso lo hace porque le gusta. Porque le gusta, no. Porque se lo ha mandado su confesor. Y también porque le gusta. Si no, no le saldría tan bien. Y además se le nota en la cara que le gusta. De Fray Pedro de Alcántara, que gloria haya, aprendí esto del ahorro. Porque se iba fijando en las hierbas que elegía su burro para cogerlas él después. Lo que no mata engorda, decía. Pero si en esta vasija no hay más que pozos. No se canse. Es cuestión de paciencia. Deme otra.
doy unos golpecitos, a ver. ¿Ve cómo cae algo? Dos gotas. Oro son cuando hay sequía. ¿Vamos recogiendo algo o no? Ya. Madre. Madre. ¿Qué le pasa, madre? Suelte. Yo la cogeré. Qué inoportunidad. Ya pasó. ¿Se ha caído algo? No. Ni una gota. Válgame Dios. La que hubiéramos hecho. Los del concejo ya parece que se han aplacado. Y la ciudad también. Pienso mucho sobre lo que siempre decía vuestra reverencia de la determinación. Los pueblos se alborotan por falta de determinación, por no saber lo que quieren, ni si han de atender a una consigna o a la contraria. Es muy difícil que oigan la voz del espíritu, la verdadera, y luego el hambre. ¿Cómo se le va a pedir juicio a un pueblo hambriento? Y mucho menos espiritualidad, ¿no le parece? Pero diga algo, que llevo un rato hablando solo. ¿O es que ese paño tan tosco le interesa más que lo que yo le digo? No tenemos otro para coser nuestros ayales. Es paño barato, del que suelen hacer mantas a las cabalgaduras. Pero podía dejar la labor cuando baja el locutorio, como en la Encarnación hacía. Porque ni me atiende. Aquellos eran otros tiempos de más relajo. Y podía disiparme en sutilezas. Aquí ni una hora puedo perder. Somos pobres de solemnidad. Entonces, como a mí no me gusta que esté cosiendo mientras hablamos, le propongo un arreglo. Vuesa merced dirá. Cada vez que baje al locutorio, le daré un cuarto por lo que le haya estorbado en coser. ¿Pues qué le parece poco pago para que Marta se convierta en María? Es un precio ajustado. ¿Empezamos desde ahora? No está el negocio de ser monja en el hábito, pero llamadas por merced de Dios a llevar el de Nuestra Señora, que antes vistieron aquellos santos profetas ermitaños, debe nuestro vestido ser símbolo de la pobreza y el recogimiento que profesamos. Y así, no hay en él cosa de color, sino que sea de jerga o sayal, sin tintura. Y eches el menos sayal que se pueda para ser hábito, sin pliegue, redondo, y el escapulario de lo mismo. La capa de coro de la misma jerga blanca y que lleve la menos que ser pueda. Atento siempre a lo necesario y no a lo superfluo. Las túnicas de raíz de la carne sean de estameña y los vestidos de saya vil. El calzado, alpargatas. Y por la honestidad, calzas de sayal o de estopa. Consuelo de todas. Ay, el Señor nos perdone, pero habrá que dejar los rezos, ya que tenemos forasteros. Por si fuéramos pocos, parió la abuela. Menos mal que son chicos. Peor. Es que si fueran grandes,
Menudo ejército. Sí, llegaba hasta la muralla. A ver si con la procesión de mañana se aclara. ¡Por aquí! Espere, aquí. Espere un momento. La madre está escribiendo una canción. ¿Así? Corte por ahí todo lo roto. Y póngale este pedacito por detrás. No es difícil. Inténtelo. ¿Me hace la caridad de dejarme sus tijeras? Las necesito yo ahora. Cuando termine con ellas, déjeselas. Tome las mías, mi vida. ¿Qué melindres y arrumacos son esos? Mi vida, mi bien, mi alma. ¿Somos niñas, acaso? ¿O enamoraditas de romance? Ea, no haga pucheros tampoco por una nonada. ¿Que no querría yo que mis hermanas pareciesen otra cosa? Que varones fuertes. Por experiencia he visto, dejando lo que en partes he leído, es un gran bien para el alma no salir de la obediencia. Porque si de veras se rinde el entendimiento a ella, el demonio deja de sus quieres y también cesan nuestros bulliciosos sentimientos, amigos de hacer su voluntad. ¿Qué tiene, hermana Úrsula? Váyase a acostar. ¿Pero por qué? Porque lo necesita. Acompáñela a su celda.
¿Cómo está, hermana? Muy mala. Pues, ¿qué tiene? ¿O qué le duele? No sé, hermana. Pero la madre lo dice. De mí. No nos asuste, madre. ¿Qué tiene? No se puede perder un momento. Que la lleven a la enfermería, que llamen al barbero y que la sangren. Vamos. Vamos, el cuenco. Ande, traiga. No, ha dicho la madre que lo sostenga ella. Vamos, quien sea. Bueno. No hay, no, más abajo. No. Ande, no mire si no quiere. Pater Noster. Et ne nos inducas in tentazione. Benedicat nos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. No la debemos dormir.
la noche santa no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir, la noche santa no la debemos dormir, no la debemos dormir. La Virgen a solas piensa que dirán cuando al Rey de luz inmensa parirá. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir. Miren. Miren qué galán ha quedado San José vestido de tiros largos. Parece que sonríe. Claro, nos agradece que le hayamos quitado años. Qué, qué primorosamente pintado. ¿Quién lo ha hecho? Una hermana cualquiera, con la ayuda de Dios. Ha sido la hermana Úrsula. Calle, no la contradiga. Que bien respondió a mi impertinente curiosidad. ¿Echa algo de menos vuestra caridad, hermana? ¿También adivina ahora el pensamiento? Conozco muy bien a mi Ana de los Ángeles. Sabe que llevamos más de 30 años juntas. No lo olvido. Después de tanto tiempo y tanta lucha, empiezo a pensar si en el fondo de toda esta aventura no estará la vanidad. No me he equivocado eligiendo la subpriora de esta casa. A veces tengo dudas, madre, de si lo que hacemos no es levantar ídolos de nosotras mismas y crearnos una figuración de Dios a nuestra medida. ¿Lo cree así? Tanto mirarnos, quizá no se de lo... Anda el mundo tan revuelto. Y nosotras aquí. No nos recogemos en nuestro castillo interior, buscando refugio y consuelo. Si nos entregamos a la oración, no es para gozar, sino para servir. A pesar de todo, no hago nada por los demás. Sí. Yo también siento la necesidad de hacer algo más. Este es Fray Alonso Maldonado, el padre misionero de quien le hablé. ¿Es verdad que venís de las Indias? De allí vengo, de San Francisco de California. ¡Cuánto le envidio! ¿No habréis visto por ventura al padre Francisco de Borja de la Compañía de Jesús? No, aunque oí hablar de él. Pero las Indias forman un imperio tan vasto como jamás puede imaginarse desde un rincón de Castilla. La labor de un misionero equivale a una gota de agua en el mar. Aunque fuéramos un ejército de miles, difícilmente llegaríamos a toparnos unos con otros si la providencia no lo dispusiera. Y ni aun así daríamos abasto para remediar la miseria de tantos millones de almas que no conocen de Cristo ni el nombre y que se pierden por falta de doctrina. ¿Por qué no envían más? Precisamente para ese negocio he venido comisionado. Trae varias cartas para el Rey nuestro Señor. No os contentéis con entregarle las cartas. Procurad que os escuche. Cuando se ha palpado algo, nunca puede contarlo la pluma con la lengua. En eso dice verdad. Yo querría entregarme en esa empresa, aunque pasara mil muertes.
Cualquiera que la oiga pensará que no está haciendo nada aquí. No me compa, mi capellán, el trote de un borriquillo con el vuelo de un águila. También los borriquillos son necesarios, Madre Teresa. Sí. Pero muchas veces, cuando entran en un trampal o en un atolladero, ya no saben salir de allí. Señor, mostradme el camino para remediar la pérdida de tantas almas como no pueden gozar de vos. No permitáis que me limite en este palomarcito, ya que me habéis dado a guardar parte de vuestro tesoro. No me atéis las manos para distribuirlo. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? Ni en Italia tenemos una reforma así. Lo que aquí han visto mis ojos, solo lo había visto a veces en sueños. Es un ambiente de vida monacal tan verdadero que parece copiado de la institución de los primeros monjes. Por más que nuestra copia sea imperfecta, en ese libro de la institución de los primeros monjes nos hemos inspirado, reverendo padre general Rubeo. Por eso, cuando nos acusan de novedosas, respondo que nada menos nuevo que volver a los orígenes. Sí, pero es tan poco frecuente. Ya podrían aprender los carmelitas del reino de Andalucía. Vengo de visitarlo y escandaliza ver cómo ha llegado a corromperse allí la orden. Esta es una de nuestras ermitas. Ma quanto è bello. Me apena mucho, figlia mía, que su ejemplo no cunda. Y no me concedería vuestra reverencia el honor de ayudarle a aliviar esta pena, que también es la mía. ¿De qué forma? Muy fácil. Dándome patente para fundar, en otras partes de Castilla, más conventos como este. ¿Sería capaz de emprender sola labor tan trabajosa? Vuestra reverencia no conoce a la Madre Teresa de Jesús. Su pensamiento no sosiega ni repara en inconvenientes. Lo tienen en cuenta nuestros misioneros cuando se embarcan camino de las Indias, sin más equipaje que su fe. Yo por ahora no veo más inconveniente, sino que nuestro padre general niegue el permiso, que de rodillas le suplica a su súbdita, con la humildad de una hormiga. Cuente con él, filla mía, y con mi beneplácito. Pero permítame recordarle que Castilla es tierra de hambre y no le será fácil recoger limosnas. Empezaremos por Medina del Campo. Allí el comercio es muy próspero y contamos con algunos amigos. ¿No es cierto, padre Ávila? Algunos hay. También un buen convento de jesuitas, imprentas de libros y ferias de ganado. Sería muy hermoso coincidir en uno de esos de feria. La ciudad estará llena de gente y no nos tirarían piedras como aquí. Hay que disponerlo todo muy bien. Será una fundación solemne y muy sonada esta segunda. ¿Aún no le he firmado las patentes y ya se ve de viaje? Sí, padre. Al fin me veo de viaje.